السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم في مكتبة الإسكندرية ومرحبا في هذا اللقاء الذي سنحتفل به فيه بالعلاقات المكسيكية المصرية بالإضافة إلى فتح باب للتعرف على الثقافة الأمريكية السابقة لعهد كولومبس. واسمحوا لي أن أبدأ ببعض الكلمات باللغة الإنجليزية تشريفا لضيوفنا الكرام وبصفة خاصة معالي السفيرة سفيرة المكسيك. Excellencies, ladies and gentlemen, it's a particular privilege for me to welcome you on this event in the Library of Alexandria, and I apologize in advance that I will have to leave you because I'm traveling in a few hours. I have to go to the airport. And His Excellency Ambassador Ali Maher will be welcoming you all on behalf of the Library of Alexandria in this event. However, I did want very much to be here, and I wanted very much to salute the work that was done by our colleagues in the Writing and Calligraphy Center, as well as salute the work of the authors of this great work, Professor Michael Coe, and I understand that the second edition also of the book Reading the Maya Glyphs included Mark Van Stone. But at any rate, I want to salute them and thank them for that great work, and to salute and thank the translators who have translated this work into Arabic, especially Dr. Ishaq Abid, Dr. Mirbat Tashal, Mustafa Riyad, Dr. Muhammad Abdel Ghani. I understand there will be more formal recognitions later by Ambassador Ali Maher, but I wanted to personally say these words at the beginning. I also want to thank our guests who will be speaking about the Maya civilization. That is, of course, the cover of the Arabic edition of the work that we are talking about. This is a very special moment. It is a moment, actually, for people in Egypt to reflect. It is perhaps similar to our relationship with ancient Egyptian culture in the 1850s. Why the 1850s? Well, because it was in 1822 that Champollion was able to break the code of the Egyptian hieroglyphics. And all of a sudden, the monuments began to sing and tell their stories through the millennia. The obscure papyri suddenly carried everything from love letters to economic transactions. They carried prayers as well as injunctions. And all of that suddenly became accessible. And so it is with the great civilization of the Maya. It was about 30 years ago that we started really seeing great progress in deciphering the magical glyphs of the Maya civilization, a civilization that remained for a long time mysterious, imposing, galvanizing, inspiring, not only pyramid-building civilization, but a civilization that had its own calendar, its own astronomy, its own mathematics, its detailed writing system, but that somehow remained tantalizingly out of reach, feeding speculation, imagination, and myth, but also perhaps inspiring researchers to try harder until finally things are coming to light. And that, therefore, makes this particular book of enormous significance, because not only is it a book that allows people to decipher the glyphs of the Mayan civilization, but it is now available in Arabic for people in Egypt. It is, therefore, in that sense, a double pleasure for me to welcome you on this exceptional and wonderful occasion. Exceptional because of the reason that I just mentioned, and wonderful because it is also
if I may say so, Madam Ambassador, one of the far too few occasions that we have to bring to the attention of the Egyptian public the greatness of Mexican culture generally and the Maya civilization specifically. And I believe personally that from one great pyramid-building nation to another, the links should be vast, yet they are regretfully far weaker than they should be. So let this be a step in that direction. This small step is but one which we hope will be in many to come. Actually, I am sorry to say that most people in Egypt think of Mexico as a relatively recent country. Few in Egypt know of the sweep of Mexican civilization that stretches for millennia, like our own civilization. Few in Egypt know that Mexico's cities rivaled Rome in grandeur and were contemporaneous to it. Few know of the artistic and scientific achievements of all this pre-Columbian set of cultures in the Western Hemisphere, among which the Mayan civilization was so striking. Few know that when Ramesses the Great ruled Egypt, the Olmec were already the oldest civilization on the other side of the world. Allow me therefore to seize this opportunity to salute, through you, Madam Ambassador, the broad sweep of Mexican history, covering millennia, and to mention to my compatriots a few things that we should know about Mexican culture generally and the magnificent Maya culture more specifically. Mexico has had many city-states, kingdoms, and empires competing with each other, but generally five major civilizations were given to the world by that great land: the Olmec, the Teotihuacan, the Toltec, the Maya, and of course, well known, the Aztecs. And these civilizations extended their reach across Mexico and beyond, not just to Mesoamerica, Guatemala, Honduras, El Salvador, and so on, but all the way, in fact, to southern parts and even northern parts to New Mexico in the United States today. Whatever happened, they consolidated power and distributed influence in matters of trade, art, politics, technology, and theology. Regional power players all made economic and political alliances with these five civilizations over a span of no less than 3,000 years, possibly more. Many made war with them, but almost all found themselves within their spheres of influence. And it is this enormous and great tradition that we salute today. And I must say that people do not realize that the great city of Teotihuacan first settled in about 300 BC. By AD 150, at the height of Rome, it had grown to become not only the first true metropolis of what is now North America generally, all of North America generally, not just Mexico, all of North America generally. It was not only the first great metropolis, it established an enormous economic and political order never before seen on that side of the world. Its influence stretched across Mexico into Central America, founding new dynasties in the Mayan cities of Tikal, Copan, and Caminilayu. With its diverse and cosmopolitan population, it contributed to the evolution of the Maya civilization in terms of political power, artistic depiction, and even in the nature of economic transactions. It is important to remember that, amazing as it may seem, around that time, this city rivaled Rome in size. And not only that, just to put the enormous legacy of Mexico on the map of our own awareness in Egypt, let me point out that on the eve of the Spanish conquest, when Cortes came, already that city was anywhere between 350,000 to 500,000 inhabitants.
At that time, London had only 80,000 inhabitants. So the city was anywhere from 4 to 6 times the size of London. And that was living, the Aztecs at the time were living in the vestiges of the great Maya tradition, for their contributions were of a different order, but nevertheless, it is the Maya that continue to inspire and intrigue with all that they've done, how they've connected with the Toltec descent and the great indigenous civilizations of the Western Hemisphere. Excellencies, ladies and gentlemen, we shall be hearing from real experts in a while, so I will not presume to speak about Mexican culture in the presence of the real experts. But I wanted to share my enthusiasm. I wanted to share my profound admiration and respect for all the achievements of Maya civilization, from astronomy to mathematics, from the calendar to architecture. All of that remains a great legacy to all of humanity, which today is speaking to us for the first time across the centuries. And in that process, it is taking wings. And so, in our small way in the Library of Alexandria, we are most grateful that we can bring this book, which talks about reading the Maya glyphs, into the Arabic language and present it to all those who love culture, to all those who love history, to all those who love humanity, to learn about other cultures and be inspired. And in so doing, to relink not only with the past of Mexico, but with our own past. For it is roughly at that time when that last of these cultures was to succumb to the Iberian expansion that Egypt itself was to become an Ottoman province. We all know our history, so I won't go into that. But I will say that I hope it's not only opening the past and linking with past history. I hope, Madam Ambassador, that we can link across the ocean, across the world, in our modern nations, who are struggling, all of us, to cope with a rapidly changing world, where we remain true to our roots and our cultural traditions, while being part of this rapidly changing and modernizing world. Our ancestors, on your side and on our side, did their share. They were at the forefront of their civilizations in their time. It is now time that we do so, and I hope that we shall do so together. Thank you for being here, and thank you each and everyone for honoring us in this event. I regret, as I said, that I will have to leave you, but I leave you in the good hands of Ambassador Ali Maher, who will continue from this moment on. Thank you very much. Muy buenas tardes. Do you have a translator? Okay. Dr. Ismail Saragildin, thank you very much for your words. Thank you very much for welcome in this form to the Mexican representation, the Mexican embassy, and the Mexicans are here. Thank you very much. You are a very deep knowledge about the culture of Mexico, the culture of Mayas, Teotihuacanos, Toltecas, Olmecas. Thank you very much. Thank you. Well, en primer término, Dr. Ismael Saragildin, director de la Biblioteca Alejandrina, embajador Ali Maher, Dr. Eri Velázquez, doctores Ahmed Mansour y Asa Esat, queridos amigos, señoras y señores.
En primer término, quisiera agradecer a las autoridades de la Biblioteca Alejandrina su generosa invitación a la Embajada de México en Egipto para participar en la presentación de la traducción al árabe de la obra de Michael DeCoe, Breaking the Mayakov, que constituye una de las principales obras de referencia para los estudiosos de la escritura y de la historia de una de las civilizaciones más extraordinarias del mundo. Hace algunos meses, a través de los doctores Ahmed Mansour y Asa Esat, a quienes manifiesto mi aprecio personal, la Embajada de México recibió la invitación del Centro de Estudios de la Escritura de la Biblioteca Alejandrina para tomar parte en esta feliz iniciativa que hoy nos convoca. Por supuesto, la Embajada acogió con gran entusiasmo el proyecto desde el primer momento, no solo por la importancia de que el tema central de la obra sea el mundo maya, sino porque constituye también un privilegio compartir las actividades de la Biblioteca Alejandrina, esta institución heredera de la que fue la más grande e importante biblioteca del mundo, en la que se reunieron los eruditos, pensadores, estudiosos, creadores e investigadores más insignes de la época, provenientes de todos los países conocidos hasta entonces. Gracias a la fidelidad a su legado, el Centro de Estudios de la Escritura de la Biblioteca Alejandrina nos permite contar hoy con la presencia de uno de los más importantes expertos mayólogos mexicanos, un profundo conocedor del arte, de la escritura, de la historiografía y de la religión mayas, el doctor Eric Velázquez, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuyos estudios sobre el México antiguo han sido reconocidos con la medalla Gabino Barreda de la UNAM y el premio Francisco Javier Clavijero, así como por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Tiene además publicaciones numerosas. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido. Ladies and gentlemen, excellencies, la escritura, ese sistema gráfico que permite la comunicación, la transmisión de las ideas, la manifestación de las sensaciones y los sentimientos, el recuento de los acontecimientos notables o de la vida diaria, la expresión de los conocimientos, constituye un elemento fundamental para la vida social en nuestros días, pero también para las sociedades de todos los tiempos. En términos históricos, la aparición de la escritura significó uno de los mayores avances de la humanidad y permitió a las antiguas civilizaciones dejar registro y constancia de su paso, de su forma de vida, de su visión del mundo, de su avance y nivel de desarrollo en diversas materias. Para nosotros, para las generaciones de nuestra época, el desciframiento o lectura de dichos registros gráficos constituye una fuente invaluable de conocimiento, de apreciación y de aprendizaje. No se puede ser fiel a lo que se desconoce. No podemos honrar nuestro pasado si éste permanece ignoto. La necesidad de desentrañar el pasado, de reconocernos en nuestros orígenes, de justipreciar la raíz de lo que hoy somos, resulta especialmente importante para los pueblos que, como son los casos de Egipto y de México, descendemos de civilizaciones milenarias. De ahí la importancia del proyecto realizado por la Biblioteca Alejandrina, al poner a la disposición de los lectores de lengua árabe un libro fundamental para los estudiosos e interesados en la civilización maya. Pero no puedo extenderme más, habiendo aquí eruditos de la capacidad que hoy nos acompañan. Dejemos que sean ellos, los expertos, quienes nos introduzcan al apasionante mundo de la escritura maya, nos hablen de su concepción del mundo y resuelvan nuestras dudas sobre las semejanzas o las diferencias entre las formas de manifestarse de nuestras antiguas culturas. Muchas gracias. Thank you very much. Shukran.
Dr. Ismail Siraghi-Din, el director de la Biblioteca de Alejandrina, Su Excelencia María Carmen Oñate Muñoz, embajadora de México en Egipto, señores diplomáticos de la Embajada de México, el embajador Ali Meher, distinguidos invitados, señoras y señores. Es un gran honor para mí contar con la presencia de Su Excelencia María Carmen Oñate Muñoz, embajadora de México en Egipto, y los diplomáticos de la Embajada de México. Desearía expresar mi profunda gratitud a sus excelencias por tener la amabilidad de estar con nosotros hoy en la presentación del libro El desciframiento de los glifos mayas. Y en nombre del Centro de Caligrafía en la Biblioteca de Alejandrina, me complace dar a todos los distinguidos invitados la más cordial y calurosa bienvenida a la Biblioteca de Alejandría. Y ahora, por favor, me dejan continuar mi presentación en árabe. أهلا ومرحبا بكم جميعا في مكتبة الإسكندرية في احتفالية إصدار النسخة العربية من كتاب قراءة رموز المايا. أردت فقط أن أرحب في البداية بمعالي السفيرة ماريا كارمن أونيانتي مونيوس والسادة الضيوف باللغة الإسبانية، وها أنا أستكمل حديثي بالعربية لأرحب بكم جميعا وأرحب بالدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية والسادة الحضور. ونبدأ الآن معكم أولى فقرات برنامج الحفل بالاستماع إلى محاضرة أعدها الدكتور إريك باليسكيس غارثيا، مؤرخ وباحث بجامعة المكسيك الوطنية المستقلة، وهو حاصل على دكتوراه في تاريخ الفن من معهد البحوث الجمالية جامعة المكسيك الوطنية المستقلة، وهو أستاذ رموز المايا ونظرية الكتابة. قد ألف العديد من المقالات وفصول الكتب المجمعة، ولقد أعطى العديد من المحاضرات عن حضارة المايا في مختلف المؤتمرات في جميع أنحاء العالم. تخصصه في الحضارة والتاريخ والفن وكتابة رموز المايا القديمة. أدعو الآن الدكتور إريك باليسكيس غارثيا والذي سوف يتحدث عن محاضرة بعنوان لمحات من حضارة المايا. فليتفضل دكتور إريك، por favor. Buenas tardes a todos. Sí me pueden escuchar, ¿verdad? Primero que nada deseo expresar mi enorme gratitud por estar aquí en este país maravilloso, tan importante para la historia universal como lo es Egipto. Desde luego, estoy muy agradecido con las autoridades de esta importante biblioteca, con su director Ismail Siraghi-Din, espero pronunciarlo más o menos bien, y con la embajadora de mi país en esta nación, María del Carmen Oñate Muñoz, y a todo su equipo de trabajo por haber hecho posible que el día de hoy podamos hablar sobre la cultura maya. A mí me invitaron a hablarles en unos cuantos minutos sobre la trayectoria histórica, el desarrollo histórico de esta importante civilización de la América precolombina. Y no solamente voy a hablar sobre la escritura, de eso voy a hablar poco, pero sino de diferentes aspectos de la cultura maya prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, quiero comenzar diciendo un par de cosas. Los mayas no han desaparecido. Actualmente existen alrededor de 5 millones de personas ubicadas en México, en Guatemala, en Belice, en una porción muy pequeña de Honduras, que hablan idiomas de la familia maya. También existen, no sabemos cuántos, pero son muchos maya hablantes en los Estados Unidos, trabajando como inmigrantes en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en Miami. También allá tenemos comunidades mayas que hoy en día trabajan y se desarrollan. Por lo tanto, es una cultura viva. Y la segunda cosa que quiero mencionar es que los mayas eran parte de una gran región cultural que conocemos como Mesoamérica. Esta región abarca el centro y sureste de México, como también la República Completa de Guatemala, de Belice,
y buena parte de Honduras y del Salvador. Y junto con otras civilizaciones de esta región, desarrollaron el urbanismo, la manufactura de cerámica, el sedentarismo, sistemas de cultivo de la tierra, una cosmovisión, una religión muy parecida, aunque con diferencias, pero también estamos hablando de culturas de muy diferentes idiomas y épocas. Los mayas se restringen a esta porción del sureste de México, abarcando la península de Yucatán, parte de los estados de Chiapas y Tabasco en la parte oriental, toda la República de Guatemala, Belice y una parte extrema del poniente de Honduras. Aquí vemos un mapa de la región maya. Como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos, digamos, tres grandes regiones. La costa sur, que es una región de ríos y de comunicación muy importante en la época prehispánica, misma donde habitaban los mayas, pero también habitaban otras culturas de Mesoamérica. Era una región de paso comercial. Y luego tenemos una región muy montañosa. En esta zona del mundo chocan dos placas tectónicas y hay una gran actividad volcánica con una gran producción de minerales, muchos volcanes constantemente en erupción o activos. Y pues aquí tenemos temperaturas templadas y también había y existen todavía muchas lenguas mayas en esta región. Y luego también tenemos aquí las tierras bajas. Primero las tierras bajas del Petén, que es el corazón de la antigua civilización maya. Ahorita vamos a ver en un momento. Aquí se originaron muchos de los logros culturales e intelectuales de los mayas. Y después las tierras bajas de Yucatán hacia el norte. Esta región es tropical, de bosque lluvioso, y hacia el norte llueve un poco menos, pero también tenemos muchísimas ciudades mayas que pertenecen a diferentes momentos. En un nivel lingüístico, he hablado de la familia maya, no del idioma maya, porque en realidad lo que nosotros tenemos es una gran familia de idiomas emparentados. En el siglo XVI después de Cristo, cuando llegaron los conquistadores españoles a América, existían alrededor de 32 idiomas de esta familia maya. Aquí pueden ustedes ver los nombres de estos idiomas. Les van a parecer muy extraños. Seguramente el huasteco, el chicomuzelteco, el maya yucateco, el lacandón, el itzá, el mopán, el chol, el chontal, el chortí, etc. Muchos nombres de 32 idiomas mayas, muy diferentes entre sí, aunque emparentados. Todos estos idiomas vienen de una lengua común que se habló hace unos 4.000 años, más o menos los lingüistas calculan que hace 4.000 años se habló esto que llaman protomaya, que es el ancestro común de todos los idiomas mayas. Bien, hoy en día, desde hace 14 años más o menos, sabemos a través de la investigación científica que la lengua que registran los jeroglíficos mayas es una lengua emparentada con estos dos idiomas, con el chortí, que todavía se habla actualmente. Hay como 500.000 hablantes de chortí que viven en la frontera entre Guatemala y Honduras, y con el choltí, una lengua extinta desde hace 200 años, más o menos se extinguió el choltí. La lengua de las inscripciones mayas es una lengua emparentada con estos dos, chortí y choltí, ¿sí? Aunque tiene muchos elementos de palabras, muchos elementos léxicos en común con otros idiomas mayas, como tzeltal, tzotzil, chol, chontal, maya yucateco, que son lenguas emparentadas, son lenguas más o menos cercanas, son primos de estos idiomas chortí y choltí. Entonces es una lengua extinta, la lengua de los jeroglíficos mayas, pero la gramática está emparentada con el chortí moderno y con el choltí, que ya se extinguió hace unos 200 años.
Los mayas desarrollaron un sistema de escritura de tipo logofonético, es decir, que se compone básicamente de dos categorías de signos diferentes. Una de esas dos categorías es como lo que tenemos en los jeroglíficos egipcios, recibe el nombre de logogramas. Vamos a ver, aquí tenemos unos ejemplos de logogramas. Los logogramas son signos que representan palabras completas. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra chan, serpiente, o la palabra yash, verde o azul. También a veces se utiliza yash para escribir primero. Balam, para escribir la palabra jaguar. Nal, que representa la palabra mazorca de maíz, la mazorca tierna del maíz. Entonces hay una categoría de signos mayas que se llama logogramas y que representan palabras completas. Una segunda categoría muy importante son los silabogramas. Estos silabogramas representan sonidos que no tienen significado, únicamente tienen sonido de vocal más consonante y en ocasiones algunas vocales solas, pero no tienen significado alguno. Los mayas podían escribir usando solo logogramas o podían escribir combinando logogramas con silabogramas o podían, a los que han estudiado jeroglíficos egipcios, también los mayas podían escribir usando complementos fonéticos, un logograma añadido con un silabograma, el silabograma indicando con qué sonido comienza la palabra o termina, es el complemento fonético. O también los mayas a veces podían escribir con solamente silabogramas, sin usar logogramas. Aquí es preciso decir que, a diferencia de lo que parece ocurrir aquí en Egipto, donde la escritura egipcia tiene sus orígenes muy remotos aquí mismo, los mayas no inventaron la escritura en Mesoamérica. Los mayas solamente son los herederos de escrituras más antiguas que hubo en Mesoamérica. Antes de los mayas, es muy probable que otras culturas, por ejemplo los olmecas, también hayan escrito, o otra cultura que se conoce como los zapotecos, de una ciudad llamada Monte Albán, también escribían siglos antes que los mayas. Cuando los mayas comenzaron a escribir, ellos tomaron el concepto de la escritura de otras comunidades vecinas que hablaban diferentes idiomas, no mayas, que ya usaban con anterioridad la escritura. Pero esas escrituras más antiguas no han sido descifradas todavía. Algunas personas, al referirse a los jeroglíficos mayas, suelen pensar en las estelas y dicen las estelas mayas. Bueno, esa es una estela, la que ven ustedes aquí, eso es un dibujo de una estela, pues es un monolito plano, parado verticalmente, y los mayas podían escribir aquí en las estelas, pero también podían escribir en unas esculturas circulares, que nosotros llamamos altares, podían escribir también en las escaleras de los templos, podían escribir en los paneles de los edificios, en los tableros de los muros, podían escribir también sobre tronos, podían escribir sobre pintura mural, podían escribir sobre elementos arquitectónicos, aquí tenemos una cancha de juego de pelota, aquí también podían escribir, o podían escribir sobre vasijas de cerámica, o sobre caracoles marinos, o sobre cajas de madera, de las que hay algunas que se han encontrado, o sobre joyas de piedra verde, o sobre huesos afilados. Tenían muchos los soportes para escribir. Y pues, por supuesto también en libros, también tenían libros plegados, que luego vamos a ver, que llamamos códices. Vamos a hablar de algunos aspectos de los más relevantes de los mayas. Los mayas tienen varios sistemas, o usaban varios sistemas calendáricos. El más importante para su religión es el calendario de 260 días, llamado Tzolk'in. Es un calendario que se compone de dos múltiplos, el 13 y el 20. Había 13 números,
y 20 días. De tal manera que para que se repita una combinación de este calendario, tienen que pasar 260 días. Los mayas lo usaban para adivinar. Y todavía en algunos lugares remotos de Guatemala, todavía se usa este calendario para adivinar y siguen llevando la cuenta. Es un calendario que comparten con otras culturas de Mesoamérica. Otro calendario importante era el calendario de 365 días. Los mayas dividían ese año de 365 días en 18 meses. Cada mes tenía 20 días. Eso les daba un total de 360 días. Y al final había 5 días más para completar el año. Era un calendario de tipo civil, de tipo religioso, basado en el ciclo del sol. Cada uno de los meses de 18, cada uno de los 18 meses de 20 días cada uno, tenía un dios que lo regía. También los mayas tenían otro calendario muy importante, llamado la cuenta larga. Esta cuenta larga, pues es muy importante para entender este problema que ahora está muy de moda, del 2012, después diré algunas palabras. Es un calendario que se usaba para contar días. De tal manera que uno podría escribir una fecha en este calendario de la cuenta larga y esa fecha no se repetía en un lapso de 5.000 años, más de 5.000 años, ¿sí? Sin embargo, bueno, voy a explicar básicamente cómo funciona. Es un calendario con un sistema vigesimal, es decir, los mayas tenían un sistema para contar cualquier cifra. En este caso ellos quieren contar días. Y las posiciones disminuyen de arriba hacia abajo. Para entenderlo nosotros mejor, aquí tenemos el número 0, dice 0 días, y en la siguiente posición dice 0 veintenas, es decir, 0 periodos de 20 días cada uno. En la siguiente posición, 0 años. En la siguiente posición, aquí tenemos en la numeración maya, una barra se usa para escribir 5 y un punto se usa para escribir 1, de tal manera que aquí tenemos el número 18. 18 periodos de 20 años cada uno. Y finalmente, 8 periodos de alrededor de 400 años cada uno. Este periodo más grande se conoce entre los mayistas con el nombre de Pictún. Palabra quiere decir 400 años. Esta cuenta que los mayas hacían de tantos días transcurridos en un momento histórico dado de su calendario partía de una fecha mítica, una fecha que está ubicada en el pasado mitológico. La fecha es el día 13 de agosto de 3114 antes de Cristo. 13 de agosto de 3114 antes de Cristo. ¿Qué creían los mayas que había ocurrido ese día? Ese día, según los mayas, habían llegado a 13 baktunes, a 13 periodos de 400 años cada uno, y volvía a empezar la cuenta desde cero al siguiente día. Los mayas pensaban que en ese día del año 3114 antes de Cristo, el mundo se había vuelto a ordenar. Para los mayas no existía el concepto de creación, así como lo tenemos en algunas religiones donde Dios crea el mundo de la nada. Los mayas tenían otra idea sobre el universo. Ellos pensaban que todo lo que existe, lo que podemos ver, siempre ha estado ahí y siempre ha existido. Lo único que ocurre es que con el paso del tiempo, y el tiempo, por cierto, el tiempo es la manifestación de las fuerzas de los dioses, con el paso del tiempo, las cosas que vemos van envejeciendo, se van descomponiendo, se van degradando, y llega el momento en el que los dioses necesitan reordenar todo, porque ya las cosas han envejecido. Entonces, en el año 3114 a.C., los mayas pensaban que había
ha habido un gran diluvio que los dioses mandaron para que se cayera el cielo sobre la tierra y se volviera a reordenar lo que existía. Ese día es el último ordenamiento del mundo. De una vez les adelanto, esta fecha que la gente ha pensado ahora que es el fin del mundo o un cambio de era, esta que seguramente ustedes han escuchado del 21 de diciembre de 2012, pues es una fecha importante porque es mi cumpleaños, ¿sí? Pero, más allá de eso, para los mayas es solamente un aniversario de la última vez que el mundo fue ordenado. Nada más. No es la destrucción del mundo, no es un cataclismo, no es un cambio de conciencia. Vamos a ver un poco más adelante sobre eso. Una cosa más antes de cambiar de diapositiva. Ustedes pueden observar que en esta estela existe el número cero. Bueno, los mayas, bueno, mucha gente piensa, inclusive en México, tiene la idea de que los mayas inventaron el cero en América, en precolombina, en Mesoamérica. Ahora sabemos que no es así. Los mayas no inventaron el cero. Los que lo inventaron fueron los que usaron por primera vez la cuenta larga, que no fueron los mayas. Fueron otra civilización de Mesoamérica que vivía en esta región, en el Istmo de Tehuantepec. Aquí vivían esta civilización que yo les digo, en esta parte. Ellos no eran mayas. Ellos eran vecinos occidentales de los mayas. Es una civilización que llamamos civilización del Istmo. Y ellos inventaron el cero y la cuenta larga. Después los mayas lo adoptaron. Adoptaron estos conceptos y los elaboraron más, pero realmente los mayas no lo inventaron. Con respecto a lo que creían los mayas sobre cómo estaba organizado el universo, diré algunas cuantas palabras. Los mayas prehispánicos creían que el mundo era como una gran mesa cuadrada. Aquí lo tienen ustedes, que el mundo era plano y que estaba dividido en cuatro sectores, en cuatro direcciones: el este, el norte, el oeste y el sur. Y la dirección más importante era el centro. No existía la idea de puntos cardinales. Lo que existía era el concepto de dirección cósmica. Y estas esquinas donde se dividen estas direcciones son los puntos que alcanza el sol en el horizonte, en los solsticios, en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno. Creían que cada una de estas direcciones se asociaba con un color, el este con el color rojo, el norte con el blanco, el oeste con el negro, el sur con el amarillo, y en el centro había un gran árbol sagrado, un árbol tropical, que allá en Mesoamérica le llamamos ceiba, ceiba, así le llamamos. Era el árbol sagrado de los mayas. Ellos creían que esta ceiba, este árbol, hundía sus raíces en el inframundo y extendía sus ramas por el cielo. Creían que este mundo estaba rodeado por las aguas del mar que estaba flotando sobre el océano y que el cielo azul es una extensión de las aguas. Creían también que había 13 cielos donde habitaban los dioses. En los cuatro cielos inferiores se daban los fenómenos de la lluvia, del granizo, del viento, todos los fenómenos de la atmósfera. Y en los otros 9 cielos más arriba, o restantes, habitaban los dioses. También creían que había 9 pisos en el inframundo, que era el mundo donde los muertos caían, pero ellos volvían a reciclarse para volver a nacer. No creían en la idea de una resurrección, tampoco creían en la idea de una reencarnación. En la visión de los mayas existe la idea de renacimiento, que es un poco diferente. Creían que el alma de uno, del ser humano, iba al más allá y que pasando el tiempo esta alma se liberaba del recuerdo para volver a ser el alma de otro ser humano, completamente diferente.
pero que no tiene nada que ver con la experiencia anterior, ¿sí? Y solamente en la misma especie uno podía renacer, pero no era una idea, no era como la reencarnación, porque eran entidades completamente diferentes. Aquí vemos una representación del cielo, con el gran Dios celeste, este pájaro cósmico, que es la manifestación del Dios supremo de los mayas, que se llama el Dios, a ver si lo pueden pronunciar las traductoras, se llama Itzamna. Itzamna era el Dios supremo de los mayas. Y en el inframundo tenemos unas fauces sin carne de una serpiente, que tiene además unos órganos de 100 pies. Era un 100 pies combinado con serpiente, que se encargaba de descarnar o quitarle la carne a los muertos. Los mayas tenían una religión politeísta, creían en muchos dioses. Por ejemplo, aquí vemos una representación del dios de la muerte, otra representación del dios de las de la borrachera, ¿no? Asociado también con el sacrificio humano. Tenemos manifestaciones del dios solar, por ejemplo. Tenemos el dios de los venados y de la cacería, ¿sí? Tenemos diferentes dioses. El más importante, sin duda, era el dios Itzamna, que ya les he hablado. También era muy importante el dios Chak, que es el dios de la lluvia, el dios del maíz, porque estas comunidades vivían del cultivo del maíz. Y hablando un poco sobre la historia de los mayas, bueno, hay que decir que desde hace unos 12.000 años, por lo menos, sabemos de la existencia del hombre en América. La idea más aceptada es que el hombre atravesó de Asia a América usando el estrecho de Bering en una glaciación que tuvo lugar hace unos 12.000 o 14.000 años, cuando el nivel del mar bajó, descendió, y el hombre pudo cruzar por las costas de Norteamérica, las costas occidentales de Norteamérica, esas costas que hoy en día están sumergidas por el agua. De tal manera que los lugares donde pasó el hombre de Asia a América ya están abajo del mar, ¿sí? Y el hombre poco a poco pobló este continente. Y tenemos una época en la región maya donde se han encontrado solamente objetos grandes de piedra usados para la cacería de diferentes animales y para destazar carne. Era un periodo de eran nómadas en esta época los seres humanos, vivían de la recolección y de la caza. Es un periodo muy largo que se extiende hasta 2000 años antes de Cristo. Pero en la parte final de este periodo, a partir de 5000 antes de Cristo, los seres humanos comienzan a domesticar las plantas. Todavía en este periodo que vemos aquí, todavía no son agricultores. Ya saben cultivar las plantas, pero no son sedentarios. Combinan la recolección y la cacería y la pesca con algunas veces la cosecha de plantas que cultivaban, pero se iban de allí. No eran plenamente nómadas, tampoco eran aún sedentarios, y comienzan a domesticar las plantas, sobre todo la más importante para la civilización de Mesoamérica, que es el maíz. El maíz silvestre que había, que el hombre encontró, era un maíz así, la mazorca muy pequeña. Lo que hacían los seres humanos, y además esa mazorca dejaba caer su semilla sola. Lo que hacían los seres humanos es que elegían los granos más grandes y así iban mejorando poco a poco la especie, la iban modificando genéticamente con técnicas muy antiguas, de tal manera que llegaron a crear mazorcas grandes que ya no se reproducían por ellas mismas, sino que dependían del hombre. Entonces ya esas mazorcas no tiraban el maíz solas, sino que el hombre logró la modificación genética de estas mazorcas para que no tiraran los granos de maíz y les sirviera como alimento. De tal manera que el hombre comenzó a domesticar el maíz, pero también otras plantas, como los frijoles, las calabazas, el chile, los tomates, ¿sí? Y bueno, a partir del año 2000 antes de Cristo, sabemos que en Mesoamérica la gente se hace sedentaria.
La gente deja de tener esta economía mixta y comienza a dedicarse de lleno a la agricultura, todas las técnicas que componen la agricultura, comienzan a construir casas de materiales perecederos con plataformas como las que están aquí, casas como la que todavía hay algunas en la región maya, techadas con palmeras, con hojas de palmeras, y comienzan a construirse las primeras aldeas que fabricaban cerámica. Un indicio claro de que estas sociedades habían alcanzado el sedentarismo era que fabricaban cerámica muy elaborada. Y después del año 600, esas aldeas se vuelven muy, muy grandes, pero también comienzan a diferenciarse algunos edificios de tipo habitacional de la gente común, se diferencian de otros edificios donde vivían los primeros gobernantes y donde se les daba culto a los dioses. Y entonces tenemos las primeras grandes ciudades, como vemos aquí el caso del Mirador en el Petén, en Guatemala, una gran ciudad de pirámides que alcanzaban 70 metros de altura. Debemos recordar que en las civilizaciones de Mesoamérica no existían los animales de tiro ni de carga, no tenían caballos, ni burros, ni ganado. Tampoco existía el uso de metales. Los metales los usaron muy, muy tardíamente antes de la conquista española. Tecnológicamente seguían usando la piedra todo el tiempo. Tampoco utilizaron la rueda como elemento para transportar cosas. Sí conocían la rueda, el concepto de la rueda, pero nunca la utilizaron para transportar mercancías. De tal manera que con estas limitantes técnicas llegaron a construir estas ciudades únicamente con la fuerza humana y con el trabajo. En la selva, devastaron la selva tropical y se congregaron alrededor de aguadas naturales y a veces le ponían piso especial a estas aguadas para que cuando lloviera el agua no se filtrara. Y comenzaron a construir templos para sus dioses con plazas y calzadas muy, muy complejas. Para sostener a grandes poblaciones, los mayas dejaron de cultivar la tierra como lo hacían. Tradicionalmente los mayas han quemado una parte de la tierra de la selva y ahí cultivaban. Su agricultura dependía de que hubiera lluvias, pero con este tipo de agricultura no podían sustentar a tanta población como la que vivía en las ciudades. De tal manera que los gobernantes mayas comenzaron a invadir los terrenos de los pantanos. Aquí tenemos un pantano de estos que se ven desde una vista aérea, con una vista aérea, y comenzaron a cultivar aquí como si fueran jardines flotantes que tenían agua por donde quiera, a todos los lados, y así podía levantar mayor cosecha, hasta dos cosechas por año, mayor cantidad de alimento para sostener a muchas personas. Y bueno, los mayas tuvieron a lo largo de su historia muchas crisis que llevaron a que sus ciudades se abandonaran y otras ciudades se poblaran. Al momento que unas ciudades mayas estaban abandonándose, en ese momento otras ciudades mayas comenzaban a florecer. Sabemos ahora que hubo un primer gran colapso de estas primeras ciudades. Entre el año 600 y 200 después de Cristo, la ciudad del Mirador que vimos hace rato desapareció. No desapareció, sino que dejó de estar habitada, fue abandonada. ¿Por qué fue ese colapso? Bueno, ahora sabemos que, bueno, pues estaba asociado con la producción de estuco. El estuco es una cal combinada con agua que se endurecía con el paso del tiempo, y con esta cal ellos recubrían las fachadas de sus edificios y luego las pintaban de colores. Pero para producir este material, este estuco, era necesario talar muchos árboles del bosque tropical para hacer estos hornos. Aquí vemos un horno hecho con leña, hecho con pedazos de madera, y arriba tenemos piedras calizas, piedras que contienen cal, entonces los mayas quemaban este horno, dejaban que esta madera se incendiara, y al final estas piedras calizas se convertían en este polvo blanco, que era lo que usaban
combinado con agua para revestir sus edificios. Sabemos que un primer colapso de la civilización maya tuvo lugar en esta época por causa de la deforestación. Los mayas llegaron a utilizar su medio ambiente al máximo y ya no eran funcionales muchas de sus grandes ciudades. Y fue entonces cuando otras ciudades que eran pequeñas comenzaron a poblarse, mientras que unas desaparecían y dejaron de utilizar tanto el estuco. Y en este momento, como por el año 200 después de Cristo, aparecen nuevos elementos en el arte maya, particularmente esto que se llama la bóveda maya, es un concepto muy, muy básico, que consiste en construir dos muros y después, con base en piedras que se van acercando poco a poco, llegan a juntarse arriba en una piedra que cierra el techo. Y estas bóvedas, como ustedes pueden ver aquí en esta fotografía, le dan mucha solidez a los edificios, que aún se conservan estas bóvedas a pesar de que han pasado más o menos 1000 años o 1500 años. Y los mayas llegaron a diseñar diferentes estilos de estas bóvedas, aunque tenía una limitante, y era que el interior de estos cuartos, de estas habitaciones, era muy estrecho, cosa que a veces los mayas solucionaban con estas puertas que les daban luz y ventilación. Aquí tenemos un esquema de la Acrópolis de Tikal, donde ustedes pueden ver, aquí tenemos una gran plaza. Los mayas eran gente muy religiosa, pero la religión de los mayas tenía lugar al aire libre. La gente se congregaba al aire libre, y solamente los sacerdotes podían subir a estos templos donde habitaban los dioses, eran las moradas de los dioses, y aquí había sacrificios humanos. Los mayas sacrificaban seres humanos. El sacrificio más común que los mayas practicaban era cortar la cabeza, era la decapitación, que simbolizaba el momento cuando uno corta la mazorca de la planta, y la sangre humana era el elemento más preciado que los dioses les demandaban a los seres humanos, a los mayas. Para los mayas, sus dioses no eran autosuficientes, no eran seres todopoderosos. Los mayas creían que si ellos no les ayudaban, si ellos no los alimentaban, estos dioses podían morir y con ellos colapsar el mundo. Entonces sentían una gran obligación de que el mundo perviviera, y por eso es que eran hombres tan religiosos y a veces sacrificaban seres humanos. Vean ustedes, hay aquí con diferentes colores diferentes momentos constructivos de estos edificios, que también eran usados a veces como tumbas. Aquí tenemos las diferentes tumbas de los gobernantes de Tikal, de la dinastía de Tikal. Casi siempre eran excavados dentro de las pirámides. Y hay también pirámides más tempranas que luego eran cubiertas por otras más tardías. La pirámide para los mayas representaba la montaña sagrada que llegaba hasta el cielo número 13. Y a veces representaba la montaña invertida, que llegaba hasta el inframundo número 9, dependiendo del simbolismo que le quisieran dar. Y arriba de esta montaña estaba la casa de los dioses, con estas bóvedas, donde estaban los santuarios de las reliquias de los dioses. Y también había estelas que conmemoraban las hazañas de los gobernantes y las enlazaban con las hazañas de los dioses. Y los mayas fueron grandes productores de cerámica policromada. Desde el año 200 después de Cristo comenzaron a fabricar diferentes estilos de vasijas con un arte muy especial, donde predomina la línea. Los mayas eran grandes dibujantes, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Y además dominaban las técnicas de la cerámica hecha antes de la cocción. Antes de cocer la pieza le ponían la decoración y los colores, porque si no se le podía caer esta decoración si lo hacían después de que se cociera. Los mayas nunca tuvieron un imperio. Los mayas estaban organizados en alrededor de 60 reinos independientes que peleaban entre sí, que competían entre ellos. A veces algunos tenían alianzas matrimoniales y otras veces guerreaban. Durante la época clásica, del año 600 al 800 después de Cristo, hubo dos grandes ciudades muy poderosas que siempre estaban en guerra,
que eran Calakmul, del lado mexicano, y Tikal, del lado guatemalteco. Aquí tienen una fotografía del edificio 2 de Calakmul. Y aquí tienen una fotografía de una de las tumbas de los reyes principales de Calakmul. Bueno, eso se traduce como garra de fuego, pero realmente es muy difícil pronunciarlo para ustedes seguramente. Yichak-ak, ¿no? El gobernante garra de fuego. Eran sepultados con sus vasijas, con sus máscaras mortuorias, ¿sí? Llegaron a tener también un arte de retrato muy especial. Y los gobernantes de Calakmul erigieron más de 100 estelas en su ciudad. Aquí tenemos a al siguiente gobernante de Calakmul retratado en bajorrelieves esculpidos con inscripciones que representan los ritos que tenía lugar en ese momento cuando ellos levantaban la estela. También estas inscripciones a veces se refieren al momento de consagración de la escultura misma, o a veces simplemente dicen ese retrato del gobernante vestido como guerrero o como sacerdote, ¿sí? Los mayas también pintaban sus edificios con escenas narrativas, como este edificio excavado hace unos pocos años en Calakmul, ¿sí? Que representa escenas de la vida cotidiana, mujeres vestidas con estos atuendos transparentes, azules, algunos bebiendo bebidas muy especiales de Mesoamérica, bebidas hechas con maíz, como este atole. Aquí dice el del atole, ¿sí? Bien. Los mayas tuvieron muchísimas ciudades, tienen una riqueza arqueológica muy grande, no menos de 3.000 ciudades mayas tenemos en la selva, de las cuales de esas 3.000 solamente se han explorado alrededor de unas 50 ciudades mayas, no muchas, ¿sí? Es un patrimonio que está metido en el bosque tropical. Una de las muchas ciudades es Yaxchilán, que está en México, en la frontera con Guatemala. Tuvieron muchos estilos arquitectónicos. Aquí tenemos el estilo de Yaxchilán, edificios con bóvedas en el interior. Todo esto no era así como lo vemos ahora, sino que estaba recubierto de pintura, de estuco, y aquí había efigies de los gobernantes, ¿sí? Dentro son muy importantes los dinteles de piedra, que son estos elementos que están arriba de las puertas. Si uno se acuesta debajo de esta puerta, uno puede observar la escena de estos dinteles viendo hacia arriba. Y tenemos aquí en Yaxchilán que los escultores llegaron a refinamientos muy importantes en el bajorrelieve, en el grabado. Por ejemplo, esta mujer, que es una de las esposas de los reyes de Yaxchilán, que aquí aparece siempre con diferentes bordados, con diferentes vestidos. Debemos recordar que son tierras tropicales y que estos vestidos a menudo no perviven, se descomponen por el ambiente húmedo, y son estas escenas las que nos dan información de muchos aspectos de la cultura material que ya se han perdido, incluyendo la práctica del autosacrificio, que consistía en que las mujeres se pasaban una cuerda por la lengua para sacarse sangre, o los hombres se pasaban una cuerda por el pene, se perforaban el pene, y con eso se sacaban sangre. Esa sangre la quemaban como ofrenda a los dioses, ¿sí? Era el alimento de los dioses. Cerca de Yaxchilán tenemos otra ciudad maya llamada Bonampak, que es muy famosa porque tiene un edificio decorado en el interior con pinturas narrativas que narran una batalla muy estruenda, muy difícil. Una batalla que tuvo lugar en el año 792 después de Cristo. En este momento es cuando el arte maya alcanza su más grande dinamismo, alcanza la mayor naturalidad en el dominio de la figura humana, de la anatomía, del movimiento. Y también tenemos textos jeroglíficos que explican los pormenores de esta batalla. Sin embargo, esos murales jamás fueron terminados. Algo ocurrió en 792 que hizo que los mayas de Bonampak no los terminaran. Es hacia el año 800 después de Cristo, cuando ocurre alguna crisis que aún desconocemos con detalle, que hace que muchas ciudades mayas sean abandonadas. Otra ciudad muy famosa de los mayas es Palenque,
por mencionar nada más algunas. Aquí tenemos el palacio donde vivían los gobernantes de Palenque, los reyes de Palenque, y esta pirámide, que es muy célebre por ser la tumba de uno de los gobernantes más famosos de los mayas. Aquí tenemos algunas fotografías del palacio. La primera construcción del palacio tenía estos edificios nada más, luego se fueron añadiendo otros más. Eran palacios con bóvedas en el interior. Y aquí tenemos el templo de las inscripciones de Palenque, que ahora es muy famoso, porque en el año de 1949, un arqueólogo llamado Alberto Ruz subió estas escaleras y llegó al templo que estaba detrás de estas inscripciones, de estos pilares con jeroglíficos, y allí encontró en el piso unas lápidas con unos agujeros, y se le ocurrió levantar esas lápidas y vio que había una escalera que bajaba, pero esa escalera estaba rellena con tierra y escombro que los mayas mismos habían puesto, y no sabía lo que iba a encontrar. En el año de 1949 se dio cuenta de esta escalera y comenzó a excavar con sus arqueólogos poco a poco, hasta que en el año de 1952 primero llegó a ese descanso de la escalera y luego continuó hacia el interior del edificio y encontró una bóveda que tenía una gran escultura con forma de una mesa, algo que nunca se había visto en la arqueología maya. Y bueno, poco a poco, levantando la lápida que cubría esta mesa, encontró que era un sarcófago, ¿sí? Y en el interior del sarcófago, el cuerpo de un gobernante, que ahora sabemos que ese gobernante se llamaba Pakal. Bueno, se llamaba Hanaf Pakal, pero para simplificarlo, le llamamos Pakal. Es un gobernante que, de acuerdo con las inscripciones, vivió del año 615 hasta el año 683, cuando falleció, y fue el gobernante más famoso de Palenque, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un elemento que iba a lo largo de la escalera. Es un elemento que es hueco, que no tiene nada por en medio, y que llegaba hasta el templo que estaba arriba. Y Alberto Ruz se le ocurrió que era un psicoducto, es decir, un canal por el cual los ancestros, los descendientes vivos de Pakal, que lo invocaban, que lo veneraban en el santuario de arriba, podían comunicarse con el alma del muerto. Y bueno, cerca de Palenque está la ciudad de Tortuguero, de donde viene esta famosa inscripción que menciona esta fecha del 2012. Rápidamente les digo, tanto esta inscripción, que se conocía hace mucho, como esta muy reciente que se acaba de encontrar este año en un lugar llamado La Corona, en Guatemala, mencionan esta fecha hacia el futuro, la fecha 4 Ajau, día 4 Ajau, y en el mes es 3 Canquín, que corresponde al 21 de diciembre de 2012 o 23 de diciembre de 2012, según una variante de la correlación. Pero aquí no hay ninguna profecía, de una vez se los digo. Todo lo que dice es, en ese día se complementarán 13 baktunes. Dice, Tzuzhom u Ushlahun Pik, es decir, los 13 baktunes habrán terminado. 13 baktunes, si recuerdan un poco, es la fecha del mito, cuando los dioses ordenaron el mundo en el año 3114 a.C. De tal manera que esto nada más es un aniversario de la creación, un aniversario que va a tener lugar más de 5.000 años después de la última creación, de la última vez que los dioses ordenaron el mundo. Pero no dice ninguna profecía, solamente que en esta fecha se acabarán 13 baktunes. Es como si nosotros decimos, el 31 de diciembre de 2100 acabará el siglo XXI, y es todo. ¿Por qué los mayas recordaron esta fecha del futuro en estas dos inscripciones? Bueno, es un poco largo de explicar, pero básicamente les digo la idea general. Los mayas buscaban enaltecer sus hazañas, los hechos de sus gobernantes, con fechas muy importantes, tanto del mito como de los aniversarios del mito en el futuro. Casi siempre las inscripciones mayas
comienzan hablando de eventos de los dioses en el pasado mítico, y luego llegan a un momento del presente enalteciendo los hechos de los gobernantes, ligándolos con los dioses. Y además, si una fecha del futuro es el aniversario de algo que ocurrió en el mito, como es la creación, con mayor razón para los mayas es importante. Pero no hay ninguna profecía aquí. Nada indica que los mayas pensaran en un fin del mundo, ¿sí? Y bueno, hay diferentes estilos arquitectónicos de los mayas, también en Yucatán. Rápidamente les digo, hay un estilo llamado chenes, que consiste en hacer templos así, con forma de fauces de serpiente. Aquí están los ojos de la serpiente y los colmillos. Representan las entradas a una cueva. Aquí están otra vez los colmillos de la serpiente. Y en el interior de estas oquedades, los gobernantes mayas entraban en éxtasis, se comunicaban con los dioses, hacían sacrificios, se sacaban de ellos sangre y veían visiones, veían a los dioses. También había fachadas de este tipo en las pirámides en el norte de Yucatán. En el norte de Yucatán hay un estilo que se conoce como el gran estilo Puuc. La palabra Puuc significa serranía o cerros, porque en esta región de Yucatán hay unos pequeños cerros de piedra muy buena para construir, que los mayas labraban, cortaban a la perfección y hacían edificios con mosaicos muy hermosos, como este que se conoce como el cuadrángulo de las monjas. Es un edificio muy hermoso de la arquitectura Puuc en Yucatán, y junto está la pirámide del adivino, ¿sí? Que también es un ejemplo del estilo Puuc, con fachadas de mosaico. Aquí tenemos una visión del cuadrángulo de las monjas en Yucatán, es el estilo Puuc. Ese edificio data más o menos del año 900 después de Cristo, ¿sí? Mientras las ciudades mayas del sur, como Palenque o Calakmul, desaparecían, eran abandonadas, las ciudades del norte de Yucatán estaban en florecimiento total. Aquí tenemos en Uxmal otro gran palacio con bóvedas en el interior, llamado el Palacio del Gobernador, ¿sí? También con este estilo Puuc hecho con mosaicos. O esta otra casa, muy elegante, para que ustedes se den una idea. Aquí no requerían de aplanados de estuco, podían cortar la piedra muy pareja y ponerle mosaicos, ¿sí? También hacían arcos de este tipo, que estaban en las entradas de los caminos. Los mayas construyeron caminos muy largos en la selva, que comunicaban sus diferentes ciudades. El más largo de esos caminos tiene 100 kilómetros de largo, o de longitud. Y de la misma época de Uxmal es Chichen Itza, ¿sí? Con esta pirámide muy famosa, que es el templo del dios del viento, el dios Kukulkán, que significa la serpiente emplumada, que tiene un fenómeno que quizá ustedes conozcan. En el día del equinoccio de primavera, se produce un fenómeno de sombra y baja el cuerpo de la serpiente en forma de sombra hasta la cabeza de la serpiente, y mucha gente lo va a ver este evento. Este edificio también tiene un edificio interior más antiguo, que se conoce como el templo interior o el castillo interior. Ambos tienen un templo con bóveda, ¿sí? Ya me falta poco. En Chichen Itza también destaca otro edificio que se conoce como el observatorio. Es un edificio circular, y en la parte superior tenía unas ventanas donde se podían ver algunos fenómenos astronómicos en el horizonte, sobre todo asociados con Venus, con el Sol, ¿sí? Y bueno, Chichen Itza también tenía relación con otras ciudades de Mesoamérica que estaban 2.000 kilómetros a distancia, como esa ciudad de Tula, que está al norte de la Ciudad de México. Ven ustedes el parecido entre estos dos edificios, que datan de esta época del año 900 a 1100. Y bueno, es el templo dedicado a la estrella de la mañana, a Venus como estrella de la mañana, que en ese momento se convirtió en dios de la guerra y de los sacrificios humanos. Cuando Chichen Itza fue destruido o abandonado, entonces hubo otra ciudad que los mayas construyeron en Yucatán, llamado Mayapán, donde esta ciudad fue la más importante en el siglo XIII, del siglo XIII al siglo XV. Tenía una muralla y los gobernantes mayas vivían dentro de Mayapán y recibían el tributo de los campesinos que vivían fuera de la muralla. No obstante,
a la mitad del siglo XV, uno de estos grupos se volvió más importante que los otros y comenzaron a pedir más tributo, de tal manera que los otros grupos se rebelaron y destruyeron Mayapán y la incendiaron. Y después de este año, después del año 1441, los mayas se dividieron en 16 reinos o 17 reinos llamados Cuchcabal. Y así fue como los encontraron los españoles que llegaron en el siglo XVI, divididos en diferentes reinos, cada uno con un gobernante. Y bueno, de esta última época de la historia maya, vienen los tres códices que nosotros conocemos, que son libros hechos de papel. Y este papel era hecho con la corteza de un árbol especial, un tipo de árbol de higo o de higuera, ¿sí? Y los mayas pintaban sobre estos libros diferentes temas, y estos libros los pegaban como si fueran biombos, y después los cerraban y les ponían tapas de madera, y estas tapas las cubrían con pieles de animales, y les ponían broches, y tenían sin duda los equivalentes a bibliotecas donde guardaban estos libros, que eran manejados por sacerdotes. Los tres libros que se conocen todavía, de los muchos que los mayas tuvieron, que se conservaron a la destrucción del medio ambiente y de la conquista, son nada más estos tres: el Códice de Dresde, el Códice de París y el de Madrid, que están en esas ciudades europeas. ¿Qué contienen estos libros? Bueno, básicamente contienen dos cosas: almanaques para adivinar el futuro, con base en el calendario de 260 días, y también algunas tablas astronómicas de cálculos de eclipses o del planeta Venus. Son los principales temas que contienen estos códices, aunque también contienen otras secciones rituales para guiar lo que los sacerdotes tienen que hacer en las ceremonias del Año Nuevo, por ejemplo. Y bueno, esa es la última lámina. Decir nada más que el territorio maya no fue conquistado al mismo tiempo por los españoles, sino en diferentes momentos. El más temprano ocurrió en 1524, cuando el capitán español Pedro de Alvarado fue a conquistar al reino de los quichés. No sé si hayan escuchado hablar del Popol Vuh. El Popol Vuh es un libro muy famoso que escribieron los mayas de la época colonial, donde están sus principales mitos y conceptos religiosos. Estos mayas que escribieron el Popol Vuh eran los mayas de Guatemala, llamados quichés, que tenían un imperio, y llegó Pedro de Alvarado en 1524, y los enemigos de los quichés, que también eran mayas, se unieron a Pedro de Alvarado para conquistar a los quichés. Tiempo después, Francisco de Montejo contó con la ayuda de otros mayas en Yucatán para someter a otros mayas enemigos, y fundó la ciudad de Mérida en Yucatán y consumó la conquista de Yucatán. Pero las tierras bajas del centro, tropicales, lluviosas, no fueron conquistadas sino muy tardíamente, hasta el año de 1697. A los españoles no les atraía la selva donde los mayas se metían o donde huían de la colonia española, porque en esa selva no había oro, no había plata, entonces no había nada que les atrajera. Y fue hasta el año de 1697 cuando el gobernador de Yucatán, junto con el gobernador de Guatemala, españoles, quisieron unirse para construir un camino que comunicara Mérida con Guatemala. Y bueno, ese camino nunca se construyó hasta el día de hoy, pero llegaron al corazón del Petén y conquistaron a la última ciudad maya independiente, Tayasal. Martín de Ursúa y Arismendi fue el capitán español que conquistó a esta última ciudad maya. Y nada más decir que los mayas no han desaparecido, reiterar que aún tenemos más o menos 5 millones de descendientes de esta cultura vivos todavía. Muchas gracias. شكرا للدكتور إريك فالسكيت غارسيا.
والآن أدعو الأستاذ أحمد منصور نائب مدير مركز الخطوط لإلقاء محاضرة سريعة عن لمحات من الكتابة والكتبة في الحضارة المصرية القديمة وحضارة المايا. فليتفضل. معالي السفيرة ماريا كارمن أونياتي مونيوث سفير دولة المكسيك في مصر والوفد المرافق لها، معالي السفير علي ماهر، السادة فريق العمل بترجمة الكتاب ومراجعة وتحرير وإخراج الكتاب، السادة الزملاء الأفاضل الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه المناسبة الفريدة من نوعها التي تتلاقى فيها الحضارات على أرض مصر وفي رحاب مكتبة الإسكندرية. مداخلتي هتكون سريعة وبسيطة عن العلاقة أو المقارنة بين الكتبة والكتابة في مصر وحضارة المايا. تتمتع كل من الحضارة المصرية القديمة وحضارة المايا بشخصية متميزة جعلتهما من أهم حضارات العالم القديم، ولقد بلغت كلتا الحضارتين مراحل متميزة في الآداب والفنون والعمارة كما سبق وأوضح الدكتور إريك عن إنجازات حضارات المايا. تأتي هذه المداخلة لتلقي الضوء على السمات المشتركة بين كل من الحضارتين مع إلقاء مزيد من الأهمية على النظام الكتابي المستخدم في كل من الحضارتين. وقد ركزت في هذه المداخلة على سمتين مشتركتين، السمة الأولى هي في مجال العمارة والسمة الثانية في مجال الديانة. أما في مجال العمارة فقد اخترنا البناء الهرمي، وهو على الرغم من وجود تشابه عقائدي بين البناء الهرمي في الحضارة المصرية القديمة وحضارة المايا، لكنه من المثير للاهتمام أن يبحث في كيفية التوافق بين حضارتين مختلفتين في المكان ومتباعدتين في الزمان ومتباعدتين في المكان على اتخاذ نفس شكل هذا البناء. من المعروف أن البناء الهرمي في مصر القديمة قد سبق البناء الهرمي في حضارة المايا زمنيا، فتعود أولى محاولات بناء الشكل الهرمي في مصر إلى عهد الملك زوسر، وهو الصورة التي على اليمين في عهد الأسرة الثالثة أو في بداية الأسرة الثالثة، وذلك في النصف الأول من الألفية الثالثة قبل الميلاد، حين قام مهندسه ووزيره الأول إمحوطب ببناء الهرم المدرج لكي يكون مقبرة للملك زوسر بعد وفاته، وهو الصورة التي نراها على اليسار. وهذه صورة للملك الهرم المدرج للملك زوسر في منطقة سقارة بمحافظة الجيزة. لكن البناء الهرمي بدأ في الظهور في حضارة المايا منذ العام 100 قبل الميلاد، ولم يستخدم كمقبرة ملكية كما استخدم في مصر، ولكنه استخدم كمعبد للشعائر، أي كانت تقام فيه الشعائر والاحتفالات الدينية، على الرغم من دفن بعض ملوك المايا بداخل هذه الأبنية الهرمية. والصورة التي نراها هي صورة لمجمع المباني الرئيسي في منطقة كوبان في أواخر القرن الثامن الميلادي. كذلك اختلف الشكل الهرمي في مصر عنه في حضارة المايا، فقد كان الشكل الهرمي في مصر مصمتا إلا من فتحات هي الفتحة الأصلية، وذلك لدخول تابوت الملك لكي يدفن فيه. أما في حضارة المايا فكان يوجد درج في منتصف الهرم، وذلك لتيسير الصعود إلى قمة هذا الهرم، وكما اتفقنا هو ليس هرما بمعنى المفهوم لدينا، ولكنه معبد كان يقام فيه الشعائر. الصورة طبعا هي الأهرامات الجيزة في منطقة الجيزة وأهرامات الملكات الزوجات الملكية، والصورة التي على اليمين هي تمثال للملك خوفو، وهو الوحيد المعروف لدينا، المثال النموذج الوحيد للملك خوفو محفوظ في المتحف المصري وارتفاعه 7 سنتي. الصورة بالأسفل أعتقد عذرها الدكتور إريك، وهي صورة لمعبد بالينكي للنقوش في منطقة شاباس في المكسيك في القرن السابع الميلادي. النقطة الثانية في السمات المشتركة هي قلنا هي مشتركة في الديانة، واخترنا من الديانة برضو نموذج واحد فقط، وهي المعبودات التي اتخذت شكل القرد سواء في حضارة المايا أو في حضارة مصر القديمة. لقد قدس شعب المايا مجموعة كبيرة ومعقدة من المعبودات والتي اتخذت أشكالا متشابهة مع مثلاتها في حضارة المصرية القديمة، وعلى سبيل المثال التي اتخذت
شكل القرد وهي أكثر المعبودات المثيرة للاهتمام والملفتة للنظر وربما يعتقد السبب تقديس القرد سواء في حضارة المايا أو حضارة مصر القديمة هو نسبة الذكاء المرتفع التي يتمتع بها هذا الحيوان بين سائر الحيوانات الأخرى. كيفية التصوير عامة يصور المعبود على شكل القرد في حضارة المايا إما في هيئة قرد كامل أو بجسد أدمي ورأس قرد وفي الحضارة المصرية القديمة إما برضو أيضا أن يصور بشكل قرد كامل أو في هيئة جسد أدمي ورأس قرد. وقد يعود هذا التصوير في حضارة المايا للمعبودات التي اتخذت شكل القرد نسبة إلى أسطورة البطلين التوأمين أعباد أبناء المعبود هونهبهو وهو رب الدورة في هيئته بعد البعث. دي صورة لأسطورة البطلين التوأمين وهما هنا برضو يظهران على اليمين واليسار وبينهما هو المفروض اللي هو الوالد وهو رب الكتابة أو رب الزرة وهما ما بينهم متصورين. أما في الحضارة المصرية القديمة فقد لعب القرد دورا هاما في صياغة الديانة المصرية القديمة في تصوير المعبودات وأهم المعبودات التي صورت على هيئة قرد هو المعبود جحوتي وقد نسب المصريون إلى المعبود جحوتي اختراع الكتابة وهو رب الحكمة والمعرفة وأصبح الكاتب للتسوع المقدس وكان يقوم بتسجيل الكلمات المقدسة وكان مسؤول عن كل أماكن المعرفة والمكتبات وهو يقدر السنين للملوك وسنين الحياة للمصريين القدماء. أما مداخلتنا الرئيسية على الهيروغليفية المصرية وهيروغليفية المايا ولعل البعض يتساءل عن سر تسمية هيروغليفية المايا عندما تم اكتشاف رموز المايا تظاهر البعض أو اعتقد البعض أنها رموزا هيروغليفية تشبه الرموز الهيروغليفية المصرية لأنها لم تكن قد فقد شفرتها في هذه الفترة فأطلقوا عليها الهيروغليفية نسبة أو تشابها مع الهيروغليفية المصرية وكان ستيفنسون وهو الذي اكتشف حضارة المايا كان يريد أن يكون شامبليون آخر ولكن في فك رموز حضارة المايا. استخدم كل من الكتبة في حضارة مصر القديمة وحضارة المايا الرموز والعلامات لابتكار نظام كتابي يعبر عن أفكاره. ظهرت أولى المحاولات الأولية في مصر في عام حوالي 3400 قبل الميلاد وذلك في بدايات الكتابة والسهم يشير إلى علامة الظلام وهي مرسومة بالحبر الأحمر على آنية تعود لحوالي 3200 من مقبرة الملك يو جي في منطقة أبيدوس في محافظة سوهاج ثم تطورت الكتابة بعد ذلك والنص اللي موجود على اليسار هو نص لنصوص الأهرامات من هرم الملك تيتي في منطقة سقارة ثم بعد ذلك تطورت الهيروغليفية كنظام كتابي وفي نفس الوقت مليئة ومفعمة بالألوان والصورة من مقبرة رمسيس الرابع في منطقة وادي الملوك في محافظة الأقصر. بأهم الخصائص التي وجدت في الكتابة الهيروغليفية سواء في مصر أو سواء في حضارة المايا أولا أن الهيروغليفية كتبت على أسطح مختلفة فكتبت على الأسطح الصلبة وكتبت على الأسطح اللينة المثال العلمين من سينا المكتوبة على الأحجار وبعد كده المثال مكتوبة على البردي وبعد كده مكتوبة على الحجر الجيري وهما من المتحف المصري. نصوص المايا كتبت بصفة أساسية على الوسائط الصلبة ولكنها كتبت أيضا على الرق والعارة. الدكتور إيريك ورانا ثلاث نماذج للكودكس المخطوطات اللي موجودة في باريس ودريسدن ومدريد كذلك كتبت الهيروغليفية على الأحجار وكتبت كمان على الصدف الأصداف. كتبت الهيروغليفية في أسطر طويلة وكذلك هيروغليفية المايا. الهيروغليفية تقرأ وتكتب من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين واليمين إلى اليسار هو الاتجاه الأغلب للكتابة العربية ومن اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل ولكنها لا تكتب ولا تقرأ من أسفل إلى أعلى. أما نصوص المايا حتى تلك المدونة في كتب فتوضع في إطار شبكة تخيلية قائمة الزوايا وكانت العلامات الكتابية نتيجة عادة ما تكتب من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل. الصورة من مقبرة سنجن في وادي الملوك بيوضح الاتجاهات الكتابة المختلفة وعبارة عن قبر
فكتبت من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين وفي اتجاهات مختلفة وبأشكال مختلفة وبرضو هكذا الحال أنها كتبت في أعمدة وده نموذج من كتابة المايا. احتوت كل من الهيروغليفية المصرية وهيروغليفية المايا على ما يسمى العلامات التصويرية، والعلامة التصويرية هي علامة بيقصد بها المعنى المراد به، يعني أنا هرسم شكل السماء فأنا أقصد السماء، هرسم شكل الأرض فهو شكل الأرض فقط لا غير. حوالي فيها 2000 علامة تصويرية في الحضارة المصرية القديمة، 2000 علامة معروفين في اللغة المصرية القديمة، المعظم منهم حوالي 1300 علامة تصويرية والباقي هما علامات صوتية، في حين استخدم الكتبة في حضارة المايا حوالي من 600 ل 800 علامة أغلبهم علامات تصويرية. العلامات فوق الهيروغليفية من اليسار هي القمر، الشمس، الأرض، السماء، وعلامتين ومعناهم في كتابة أو لغة المايا. احتوت كذلك كل من الهيروغليفية وهيروغليفية المايا على ما يسمى العلامات الصوتية، التي العلامات التي لها علامات لها نطق. هو النظام موجود في مصر القديمة، ودي نموذج من العلامات التي لها صوت واحد، ده الصف الأول. الصف الثاني العلامات التي لها صوتين، والصف الثالث العلامات التي لها ثلاثة أصوات. أما في حضارة المايا عرف ما يعرف بس النطق المقطعي. وعشان نقرب الفكرة، احنا عندنا حرف في اللغة العربية حرف اللام ألف، هو مكون حرفين بس هو بنطق هو لام ألف، فاحنا بننطقه كحرف وبنعده كحرف في اللغة العربية ولكنه يكتب حرفين، فهي نفس الكتابة المقطعية. هي العلامة دي مكونة من حرف الكي ثم الجلوتال ستوب ثم حرف الأو، والعلامة الأخرى مكونة برضو من صوتين اللي هما الميم والألف. احتوت بقى بعد ذلك الكتابة الهيروغليفية سواء في مصر أو في كتابة المايا على ما يسمى فكرة المخصصات. المخصص هو علامة بتأتي في نهاية الكلمة لتخصيص معنى للكلمة، زي ما احنا شايفين كده. دي النموذج الأول اللي هو فوق، ده كلمة الإله أوزير، ودوت مخصص للإله عشان يشير إن هذا الإله أوزير. هنا تحت في الجزء اللي تحت دي تنطق كلمة أبو جو، أي مدينة أبيدوس، وده مخصص المدينة لكي يقول إن هذا مخصص المدينة. نفس الفكرة وجدت في حضارة المايا. المخصص اللي احنا هما حوالي فيه 3 مخصصات معروفين في لغة المايا. المخصص الأشهر هو علامة اليوم أو النهار، وهو الخرطوش زي ما انتم شايفينه، وهو برضو متكرر هنا. يعني النقطة الأخيرة في هذه النقطة، نقطة المتمم الصوتي. والمتمم الصوتي معنى ان انا بأتي ان الكلمة ليها العلامة ليها صوتين، بأتي بصوت او صوت اخر عشان يؤكد نطق هذه العلامة حتى لا يختلط النطق مع نطق اخر. العلامة اللي تحت هي علامة بيت، اي علامة السماء في اللغة المصرية القديمة، ثم جاء المصري القديم بعلامة البي او علامة التاء لكي يؤكد نطق هذه العلامة. برضو مثال آخر على اليسار، عندنا كلمة من الهيروغليفية المصرية وهي كلمة خبر، أي الجعران، هذه كلمة تنطق خبر، ثم جاء المصري القديم بعلامة الخاء وعلامة الراء، أو هنا علامة الباء وعلامة الراء لكي يؤكد النطق. نفس الشيء وجد في لغة المايا، وكلمة بلام اللي هو النمر المرقط الأمريكي اللي هو الجاغوار، خلاص هذه هي العلامة التصويرية تنطق بلام، ثم جاء بالمقطع با هي لكي يؤكد نطق هذه العلامة، فهو متمم صوتي. أدي برضو يعني نموذج تفصيلي أكتر لكلمة بلام. العلامة الأولى مكتوبة بكتابة تصويرية بحتة، العلامة الأخيرة أو الكلمة الأخيرة مكتوبة بكتابة صوتية بحتة أو كتابة مقطعية. هو جاب المقطع با ولا وما لكي يكتب كلمة بلام. اللي في النص النموذج الثاني والثالث والرابع هما كتابة تصويرية مع المتممات الصوتية. أنا مش عايز استفيد أكتر من كده في هذه النقاط المتخصصة. سريعا، الكاتب في حضارة مصر القديمة وحضارة المايا تبوأ الكاتب مقاما رفيعا ووضعا مرموقا متميزا سواء في حضارة المايا أو في مصر القديمة، فكان بعضهم في حضارة المايا أعضاء فعليين في العائلة المالكة وفي داخل
القصر الملكي، وفي داخل كانت المرتبة الأسمى بين الكتبة على ما يبدو هي تلك المسمى بحامي الكتب المقدسة، وقد كان للكتبة آلهتهم الخاصة، وعلى رأسها توأم الرجلين وقد سبق التوأمين الرجلين وقد سبق الإشارة إلى ذلك. أما الكاتب في الحضارة المصرية القديمة فقد كان يوصف بأنه الذي يعرف كل شيء والذي يعرف لفائف البردي في دار الكتب، ولقد كان للكاتب دور أساسي في الحياة الفكرية والثقافية في مصر القديمة. الصورة الأولانية هي صورة للكاتب المصري، هو بيقعد جلسة القرفساء وماسك لفة البردي بين يديه. الصورة الثانية هي صورة لتمثال عقد عثر عليه في أنقاض قصر الكتابة في كوبان. أنا مصور هو جلس الجلسة العادية، يمسك في يده اليمنى فرشاة الكتابة ويمسك في يده اليسرى دواة الحبر، وهنا على رأسه رمز أيضا لرب الكتابة، ومصور بجسد آدمي ورأس قرد. بالنسبة لأدوات الكتابة، أولا لازم نفرق في حضارة المايا هناك كان نوعين من الكتبة، هناك الكتبة أو الرسام حيث استخدم الكتبة أقلام الفرشاة مع الحبر أو الأصباغ الملونة، في حين نجد هناك طائفة أخرى هي طائفة النحاتين أو النقاشين الذين استخدموا الأزامين للنقش على اللوحات والأعتاب. الصورة اللي أمامنا هو صورة الرب، الصورة تظهر معبود أو رب الكتابة، ويمسك دواة الحبر وهي مصنوعة من هنا الصدف، ويمسك بيده الأخرى قلم مصنوع من الريش. هذه صورة لدواة الحبر مصنوعة من السيراميك على شكل صدفة وقد نحتت بعناية، وفي الأسفل كتبت كلمة كوش أباك أي دواة الحبر. أما الصورة هنا فيظهر أيضا يظهر رب الكتابة هنا بهو مصورا على طبق من السيراميك من العصر الكلاسيكي المتأخر، وهو يكتب على مخطوط، يعني هو هنا ماسك هنا بيكتب هنا على المخطوط مفتوح ولكنه مغلف من جلد النمر. أما في مصر القديمة فهي أدوات الكتابة كانت تتكون من مقلمة بها فتحتين أو ثلاث فتحتين عشان يوضع فيها الحبر، سواء الحبر الأحمر أو الحبر الأسود. هناك يمكن فتحة ثالثة بها أو إناء من الماء مرتبط بالمقلمة عشان إذابة الحبر. أما الفتحة المستطيلة هذه كانت توقع بها أقلام البوس ليتم الكتابة. احنا شايفين الكتبة زي عندنا في الحياة اليومية الحديثة بيحطوا الأقلام وراء الأذن ومسكين القلم وبيكتبوا على ورقة البردي. ودي صورة للعلامة الهيروغليفية التي تستخدم لتعبر عن الكاتب، ده قلم البوس وبعد كده دول فتحتين بيحط فيهم الحبر الأحمر والحبر الأسود، ثم ده الحبل أو الخيط لكي يربط العصا بدواة الحبر. الوسائط الكتابية التي كتبت عليها هي مختلفة ومتنوعة كثيرة، هنختار منها مثال واحد فقط. المثال اللي عندنا هنختاره من حضارة المايا هم الورق لأنهم عرفوا الورق، أما في مصر هنختار البردي. طبعا هم استخدموا الورق بكثرة نظرا لتوفر شجرة التين البري اللي موجودة في منطقة أمريكا الوسطى أمريكا الجنوبية، فاستخدموا لوحاء هذه الشجرة لاستخراج منها الورق، والورق كان يعني يوضع طبقة فوق طبقة حتى يصل سمكه لهذه الطبقات يكون منه المخطوط أو الكودكس. هنا صورة لمعبودين لكاتبين برضو مصورين بجسد إنسان ورأس قرد، الأول بيقدم أداة لصقل الورق وتنعيمه، والثاني بيقدم حزمة من الورق المكدسة فوق بعضها البعض، أي أن الورق كان يعتبر قربانا يقدم لهذا، هو صورة للملك أي كان يقدم للملك، هذا تعبير عن الكتبة. أما في مصر طبعا فقد استخدمنا النبات البردي، ونبات البردي كنا نستخدم الساق من نبات البردي، وكان يوضع في شكل متعامد، أي شرائح طولية وشرائح أفقية توضع فوق بعضها البعض ثم يضغط عليها ثم تنعم ثم يتم استخدامها للكتابة. ودي صورة للتلاميذ وهم بيتعلموا لسه الكتابة، ده بمناسبة بدء العام الدراسي وهم بيتعلموا هنا الكتابة في مصر القديمة.
بلغ طبعا البرد في مصر مكانة مهمة جدا وكان يتم تصديره، حتى هناك كان ميناء يطلق عليه بيبلس اللي هو مدينة جوبيل اللي هي موجودة في لبنان دلوقتي، لأن اسم جوبيل هو الاسم في اللغة العربية، كان أصله كلمة بيبلس اللي هي جاء من بابرعة وهو اللفظ المصري التي أطلق على البردي. من النقاط المهمة جدا أن الكتابة والكتبة في مصر القديمة أو في حضارة المايا كان لهم المصطلحات الخاصة بهم، والمصطلحات كثيرة جدا، برضو اخترنا منها 4 أو 5 كلمات بتعبر على كده الكتاب أو الكتبة أو الكاتب. فالعلامة الأولى هي علامة لفة البردي طبعا عشان تشير إلى الكتاب، العلامة الثانية هي علامة الكاتب، ثم علامة الكلمة التي تشير مجاتة التي تشير إلى البردي، أو عرت التي تشير إلى أيضا البردي. أما هذا الرمز فهو يشير إلى الكتابة أو آسف الكتاب في لغة المايا، وذلك اهتمام أيضا بالكتابة والكتبة. إذا كنا نقول هناك تباعد مكاني بين حضارة المايا التي نشأت في منطقة أمريكا الوسطى وبين حضارة مصرية القديمة التي نشأت في مصر، لكن هذا التباعد المكاني قد التقى هنا في مكتبة الأسكندرية، وذلك من خلال هذا الجدار الجرانيتي الذي ألفت النظر إليه. هذا الجدار نقش عليه معظم لغات العالم القديم والعالم الحديث، وصراحة بعد بحث مضني من قبل الزملاء وفريق العمل في مركز الخطوط قدرنا نوصل إلى علامة من لغة المايا أو رموز المايا موجودة على الجدار الخارجي، وأنا قصدت إن أنا يعني أجيب الصورة إلى حد ما معرفة. ده الكوبري، وهتبصوا فوق شوية يعني كده لحد ما تشوفوا العلامة، ودي جبتها علامة مقربة عشان نشوفها. العلامة اللي تحت دي علامة مصرية، لو تاخدوا بالكم هي علامة مخصص المدينة اللي احنا ذكرناها في الأول. العلامة دي من علامة لغة المايا، ده تفسيري واجتهادي انه ممكن تكون مخصص لليوم لأنها متشابهة، ولكن الدكتور إريك بعد ما ناقشنا يعني قال ان العلامة دي كتبت، يعني العلامة الهديت كتبت بشكل غريب، هو أول مرة يشوفها، ولكنها ربما كانت خطأ من النحات أو الشخص اللي قام بتركيب هذا اللوح الجرانيتي. إذا كان هناك أخيرا إذا كان هناك ارتباط بين اللغة المصرية القديمة ولغة المايا من حيث النظام الكتابي أو النحو أو ما إلى ذلك، لكن لغة المايا تركت أثرها أصلا أيضا في اللغة العربية حاليا. إحنا بنستخدم كلمة شهيرة جدا للتعبير عن الكاكاو، والكاكاو هي كلمة من لغة المايا نستخدمها حاليا للتعبير عن حول الشوكولاتة. شكرا لكم وشكرا لكم. شكرا. أدعوكم الآن وأدعو الزميل عز عزت لتقديم عرض سريع للكتاب وأهم ما تضمنه من معلومات قيمة. هبدأ بمحاضرة سريعة عن تعريف بفصول هذا الكتاب.
أحب أن أقول في البداية أن فك شفرة رموز المايا قد أدى إلى تغيير معرفتنا تماما بهذه الحضارة القديمة، وأعطى شعب المايا تاريخا طويلا وحيويا تفتقد مناطق أخرى من العالم الجديد. وفي الماضي القريب اقتصرت المعرفة العلمية لهذا النوع من الخط على علماء النقوش ومؤرخي الفن وغيرهم من المتخصصين. لقد استطاع مؤلف هذا الكتاب وهو مايكل ديكو والمصور مارك فانستون في جمع مادة علمية غنية عن هذه الحضارة العظيمة وهذه الكتابة الثرية، وأخرجوها لنا في صورة هذا الكتاب القيم والذي سعى مركز الخطوط على ترجمته نظرا لعدم وجود مراجع عربية كافية عن هذه الحضارة بما تشمله من كتابات وخطوط ونقوش لا حصر لها. السؤال هو لماذا قمنا بترجمة هذا الكتاب؟ ففي البداية أحب أن أقول نظرا لعدم وجود مراجع كافية باللغة العربية عن ثقافة المايا وكتاباتها، بالإضافة إلى ذلك إن قراءة كيف تم فك رموز كتابة المايا تغير تماما من معرفتنا عن هذه الحضارة الهامة، بالإضافة إلى التشابه الكبير بين الرموز والعلامات التي تم استخدامها في حضارة المايا مع الهيروغليفية المصرية القديمة، وهذا يمكننا من إجراء عمل دراسات مقارنة بين هاتين الحضارتين كما عرض زميلي أحمد منصور. نشر واحدة من أهم الكتابات التي ظهرت في أمريكا الوسطى منذ آلاف السنين لتحقيق أحد أهداف مركز الخطوط الرئيسية، وهي دراسة ظهور واختفاء بعض الأبجديات والبحث في العلاقات بين الخطوط الخاصة بالحضارات المختلفة، وأخيرا هو أخذ القارئ خطوة بخطوة في تعلم قراءة رموز المايا مع توفير نماذج مأخوذة من نصوص حقيقية بهدف مساعدة الطلاب المبتدئين وتأهيلهم لقراءة هذه النصوص البسيطة. يحتوي هذا الكتاب على مقدمة واثني عشر فصلا بالإضافة إلى رسوم وتصاوير كأمثلة توضيحية بالإضافة إلى معجم كامل عن المايا. الفصل الأول يعطي خلفية ثقافية لكتابة المايا ويعطي فيه نظرة شاملة على هذه الحضارة كيف ازدهرت واندثرت في الأراضي المدارية المنخفضة جنوب شرق المكسيك وأمريكا الوسطى المجاورة. أما الفصل الثاني فيتحدث عن طبيعة كتابة المايا من حيث المبادئ الأولية المستخدمة في كتاباتها وبعض المفاهيم الخاصة بنقل رموز المايا إلى صورة كتابية، وينتهي هذا الفصل بعرض مجموعة من قواعد النحو والتي تتمثل في الأسماء والأنواع والضمائر والصفات والأفعال الخاصة بكتابة المايا. أما الفصل الثالث فيستكمل عن فيه يتحدث عن الزمن والتقويم، فأهل المايا القدماء حصلوا معرفة عميقة جدا بعلم الفلك من خلال مراقبة السماوات بالعين المجردة ورصدوا حركة الكواكب والشمس والقمر، ونتعرف أيضا في هذا الفصل على الأرقام ودورة التقويم لديهم ورموز أشهر المايا. الفصل الرابع ينتقل إلى فكرة عرض حياة الملوك وطقوس الملكية من خلال تاريخ ميلاد الحكام والآلهة التي انحدر من صلبها الملوك، ثم لحظة اعتلاء الملوك للعرش والتي كانت تعد الحدث الأهم التالي في حياة الشخصية الملكية. الفصل الخامس يتحدث عن الأماكن وأنظمة الحكم، وفيه شرح كامل عن الرموز التصويرية لأسماء الأشخاص أو أسماء الشخصيات الملكية وكذلك الرموز الخاصة لبعض المدن الكبرى. أما الفصل السادس فهو يتحدث عن أسماء أسر الأسر الملكية وألقابها، ويبدأ بشرح واف عن الألقاب والأشكال الرمزية لها بالإضافة إلى ذكر القائمة الأساسية بأهم الحكام الذين حكموا مدن المايا الكلاسيكية. أما الفصل السابع فهو يركز عن العلاقات والعبارات الدالة على صلة القرابة، ويشمل ذلك الألقاب الخاصة بالزوج والزوجة والأبناء وكذلك الأشقاء. والفصل الثامن يستكمل المؤلف فيه حديثه عن كتابة المايا من خلال الحروب، ويعرض فيه الرموز التصويرية للحرب وكيفية اتخاذ الأسرى. أما عن الكتبة والفنون والنصوص الخزفية فلم يغفل المؤلف ذكرهم، وهذا ما ذكر في الفصل التاسع والعاشر، فاهتم المؤلف هنا بمستخدمي أقلام الفرشات والنحاتون أو النقاشون للرموز التصويرية والمناظر على الأثار الحجرية سواء كانت على الأعتاب أو اللوحات أو المزهريات الخزفية، فضلا عن ذكر مجموعة من الألقاب الخاصة بالكتبة والفنانين. ولقد اهتم المؤلف أيضا بذكر هذه الحضارة كعالم يرمز له بأنه خارق للطبيعة، وهذا الفصل الحادي عشر يحدثنا عن فكرة الأرباب والآلهة الكبرى من خلال عرض موجز بأهم أسمائهم والتي عثر عليها في النقوش الكلاسيكية وفي بعض المخطوطات، وينتهي المؤلف في هذا الكتاب بالفصل الأخير والذي يتناول فكرة عوالم الجماد والأحياء من خلال إحساس أهل المايا بالعالم المادي وعامل الزمن، وفكرة الاتجاهات لدى أهل المايا والتي ارتبطت لديهم بمواسم الانقلاب الشمسي ونقاطه الأربعة الشمال والغرب والجنوب والشرق، ثم ينتقل إلى عرض شامل عن رموز السماء والأرض في هذه الحضارة ورسوم وتصاوير الحيوانات وبنو البشر كمثال عن عالم الأحياء والأدوات الحجرية والأزياء وأدوات الزينة وأواني الفخار كمثال عن عالم الجماد وكذلك الألوان.
وتحتوي أغلب الفصول السابقة على مجموعة من التدريبات والتي تساعد القارئ على كيفية فهم هذه النقوش وتحوله إلى دارس متمكن من هذه الكتابة. ووضعت الإجابات الخاصة بهذه التدريبات في نهاية هذا الكتاب، ويسخر هذا الكتاب بمجموعة من الأمثلة التوضيحية من خلال رسوم مصورة التقطها مارك فان ستون بعناية فائقة. وأخيرا معجم المايا، والذي يحتوي على الرموز الدلالية والرموز المقطعية للمايا. هذا كان عرض سريع للكتاب، وأحب أن أنوه أن مركز الخطوط قد اهتم بترجمة ونشر هذا الكتاب بنسخته العربية، ولقد اعتمد في ترجمته على مجموعة من الأساتذة المتخصصين في مجال الترجمة، والذين استطاعوا نقل فكرة هذا الكتاب إلى العربية بجدية فائقة من خلال سهولة العرض برغم من دقة الموضوع وتخصصه. وهم الدكتور إسحاق عبيد، أستاذ غير متفرغ كلية أداب جامعة عين شمس، والدكتورة ميرفت فشل، أستاذ الصوتيات التجريبية ورئيس مجلس قسم الصوتيات واللسانيات كلية الأداب جامعة الإسكندرية، والدكتور مصطفى رياض، أستاذ اللغة الإنجليزية كلية الأداب جامعة عين شمس. وقام بمراجعة ترجمة هذا الكتاب دكتور محمد عبد الغني، أستاذ الحضارة اليونانية والرومانية بكلية الأداب جامعة الإسكندرية ورئيس قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية، والذي أعطى عناية فائقة في ضبط الترجمة ومقارنتها مع النسخة الإنجليزية حتى خرج لنا هذا الكتاب بهذا الشكل الجيد وهذه الصورة السلسة المبسطة الخالية من أي تعقيدات. ولقد شارك في الترجمة والتحرير أيضا مجموعة من العاملين بمركز الخطوط، وهم أحمد منصور وعزة عزت وياسمين عبدو ورضوى زكي. وقد عمل على تصميم هذا الكتاب الزميل محمد يسري، والذي أخرجه لنا بنفس صورة النسخة الإنجليزية. وفي النهاية أحب أن أشكر فريق عمل مركز الخطوط بالكامل، والذي ساهم في إخراج هذا الكتاب، بدءا بالدكتور خالد عزب مدير مركز الخطوط السابق لكونه صاحب فكرة ترجمة هذا الكتاب للغة العربية. وأشكر زميلي الأستاذ أحمد منصور، والذي شاركني ترجمة بعض الفصول وتحرير الكتاب. وأشكر الأستاذة رضوى زكي وياسمين عبدو لمشاركتهما في تحرير الكتاب. وأشكر الزميلة شيرين القباني لمراجعتها بعض فصول المترجمة أيضا في الكتاب. وأشكر زميلي محمد يسري مصمم الجرافيك. وأشكر الزميل مراد عبد العال على كافة مساعدته الإدارية ودوره الفعال لتنظيم هذه الاحتفالية. كذلك أحب أن أثني على جهد المترجمين بهذا الكتاب، فأخص كل الشكر والتقدير للدكتور إسحاق عبيد والدكتورة ميرفت فشل والدكتور مصطفى رياض والدكتور محمد عبد الغني لدقتهم البالغة في ترجمة ومراجعة هذا الكتاب بالرغم من تخصصه الدقيق. وأخص كل الشكر والتقدير لمعالي السفيرة ماريا كارمن أونيانتي مونيوس سفيرة المكسيك بمصر لحضورها الكريم ولحماسها الشديد في إنجاح هذه الاحتفالية واهتمامها البالغ بتنظيم هذا الحدث الهام. وأشكر أيضا السادة دبلوماسيين في سفارة المكسيك وعلى رأسهم السيد أوسبالدو أرون كانتو المسؤول عن القسم القنصلي والشؤون الثقافية، والسيد أليخاندرو نورويجا المسؤول عن الشؤون التجارية والتعاون. وأشكر الأستاذ الدكتور إريك بالاسكيز غارثيا الباحث التاريخي بجامعة مكسيكو على قدومه خصيصا من ألمانيا وقبوله هذه الدعوة للاشتراك في هذه الاحتفالية. مع الشكر، thank you muchas gracias. السفير علي ماهر تفضل. Your Excellency, ladies and gentlemen, أصدقائي وأخواتي. We have spent a fascinating evening, or at least I, because there were so many things I didn't know about the Maya civilization. And I think it is fascinating to discover the parallel between Egyptian civilization and Maya civilization, thanks to the experts who gave us lectures and to my friend Ahmad Mansour. Now I know better what it is and realize that what we are doing today, trying to build in the biblioteca a bridge of culture between people, had started a long time ago. A few years ago, a Swedish scientist has tried to prove that he can cross the to Latin America from Europe in a boat built on papyrus. He failed several times. But the fact is that you don't have to cross the ocean, you don't have to cross the bridge. The human mind, the human genius in your part of the world and in our part of the world, when we reach the same conclusion and we build the same pyramids. So I thank you all, but if I may, I want to have a special thanks for a number of persons without whom this evening would not have been possible.
If I may, the first person I would like to ask to join me on the rostrum is Her Excellency Ambassador Maria Munoz. Please come here. Ambassador, thank you very much. This is a small memento of your visit and your effort to give us this fascinating evening. Thank you very much. We must also thank Dr. Eric Gracia. Please join us. Please come here. A man of science, a man of knowledge, and we appreciate very much your coming here on this occasion and your very, very interesting lecture. Please keep this as a souvenir of our consideration and of our evening. Please come this way. Mr. Alejandro Valdez. I know you're one of the persons who played an important part in organizing this, and I'd like you to take this memento as a souvenir of our appreciation and of our evening. Please come this way. Of course, we have to thank many, many people, but the special thanks for the number of people who made this book possible are the interpreters, the translators. So I ask my good friend Azza to call on them, and they join us here. But before that, I also want to thank Ahmed, Mansour, and Azza, and all the other team who worked with him, because they've done a beautiful job, and we all appreciate it. Thank you so much. دكتور إسحاق عبيد أستاذ غير متفرغ كلية الأداب جامعة عين شمس هو للأسف لم يحضر فيتسلم شهادته أستاذ دكتور مصطفى رياض دكتور محمد عبد الغني أستاذ الحضارة اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ورئيس قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية. دكتور مصطفى رياض أستاذ اللغة الإنجليزية كلية الآداب جامعة عين شمس دكتورة ميرفت فشل أستاذ الصوتيات التجريبية ورئيس مجلس قسم الصوتيات والإسيانيات كلية الآداب جامعة الإسكندرية فلتتفضل أستاذ أحمد منصور نائب مدير مركز الخطوط وعز عزة رئيس وحدة الخطوط والنشر هم عملوا لنا شهادات تقدير Thank you.
الباحثة ياسمين عبدو وهي لظروف هي مسافرة خارج البلاد فليستلم شهادتها أنا. رضوى زكي باحثة بمركز الخطوط ومساعد محرر للكتاب ومساعد رئيسي لتنظيم هذه الاحتفالية حقيقيا شكرا رضوى. محمد يسري مصمم الجرافيك فليتفضل. محمد اشتغل في هذا الكتاب سنتين حتى يخرج لنا الكتاب بالصورة كما خرجت باللغة الإنجليزية. هو زميل معي في المكتب وكنت فعلا بشوف جهده في نقل الصور صورة صورة في هذا الكتاب. شكرا محمد. الزميل مراد عبد العال هو المسؤول الإداري والمالي بمركز الخطوط، يعني هو بيقوم بكل شيء في مركز الخطوط من حيث الإداريات. شكرا يا مراد. هنأخذ بقى الآن صورة جماعية. هذا هو فريق العمل الذي شارك في تنظيم الاحتفالية وترجمة الكتاب وإخراج الكتاب بنسخته العربية، فهنأخذ صورة جماعية معا بالشهادات. Everybody is in the picture. Okay. Thank you for your thank you very much. Okay. I got my reward. Well, from our side, from the Embassy of Mexico, we also would like to deliver a small gift to the Biblioteca Alexandrina to cement our very good relationships. Please, Madam Ambassador, we will present you a collection of magazines related with the Mexican Revolution in 1910. Join it in our collection. Thank you very much. أدعوكم الآن جميعا لمشاهدة فيلم وثائقي لمدة 10 دقائق فقط عن حضارة المايا، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة. وبعد هذا الفيلم سوف نقوم بافتتاح الريسبشن، هي مجموعة من المأكولات المصرية والمكسيكية معا بعد 10 دقائق. At the ancient college of San Ildefonso, masterworks of Mayan civilization take residence to bring together time and space with an original and unprecedented character within the cultural panorama of our ancient peoples. Memory evokes the words that spring from the Mayan soul, next to the powerful sun of the solstice. The precious twins that conform unity begat life. Light spreads through earth, sky,
and above the surface of the sea. We are at the edge of the tropical forest, at the edge of the well by the rock, waiting for the appearance of the beautiful smoking star that shines over the forest. This is the first exhibition on Mayan civilization that encompasses practically all of its geographical expanse, all of its historical eras, and the rich diversity of the peoples that forged it. It constitutes a testimonial that brings us close to the past, providing an encounter with the splendor of the ancient Mayas. The historical development of the Mayas in pre-Hispanic time covers almost 3,400 years, up until the conquest and gradual subjugation to the Spanish crown in the 16th and 17th centuries. The Mayan territory lies in a complex area of the Mexican Southwest and spreads into Central America. The different geographical zones within the area played a key role in the growth and flourishment of this civilization. Were able to create a vigorous plastic language, exuberant and diversified, in which to express their beliefs, their concepts of nature, the cosmos and the gods, their ideas of themselves and their fellow men. The chants say, we shall go back to the earth, under the plume of the small hummingbird, or beneath the skin of the beautiful stag, or of the jaguar. The extraordinary environment of the Mayan territory influenced artistic creation and religion. The forces of nature, the valleys and mountains, all helped to inspire their ideas about the origin and structure of the cosmos, as well as the creation of sacred spaces in the hearts of their cities. If there is joy amongst the animals, why do not our hearts rejoice? If they adorn are indeed beautiful, only chants, only games go through their thoughts. The Mayan region has extraordinary wealth and geographical variety. The overwhelming presence of nature was preserved in stone and clay by skilled, creative, and inspired hands. Animals, plants, and stones were to them manifestations of divine forces linked to mankind by the possession of spirit and will. The blood of the tapir was blended with corn to create man. Physical and metaphysical movement is associated to monkeys.
dogs guided death through the underworld. The sovereign forces of the earth are begotten by the jaguar. The alligator is the image of the earth. It all reveals the exceptional link of man with nature, a relationship based on respect and harmony, and an awareness of cosmic unity. Animals possess, inasmuch as they are creatures, a divine character, its function integrated to rites such as frogs announcing the rain in order to make the corn grow. The wide variety of animal life in the region is also amazing. Most notable examples are the jaguar, the quetzal, and the rattlesnake, which were all symbols of things sacred. سنكتفي بهذا العرض. واسمحوا لي في ختام هذه الاحتفالية أن أتوجه إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن مركز الخطوط بأحر عبارات الشكر على تشريفكم وحضوركم احتفالية إصدار كتاب قراءة رموز المايا والمساهمة فيه بفاعلية وإخلاص. فتحية لكم جميعا وتحية لمعالي السفيرة ماريا كارمن أونيانتي مونيوس وكافة الحضور، على أمل أن نلتقي بكم جميعا في إصدارات أخرى من مركز الخطوط، وأدعوكم الآن لتناول المأكولات المصرية المكسيكية. شكرا لكم.